punto de encuentro en el que vamos a unir puntos de vista, la sabiduría, la experiencia de diferentes profesionales del mundo de la gastronomía y bueno, pues para abrir un nuevo campo en el mundo de los salmorejos y sobre todo de la gastronomía más tradicional. Yo creo que es un momento importante para ahondar en la investigación de las diferentes técnicas culinarias. Yo le quiero dar las gracias, como no, a los organizadores, a la cofradía gastronómica del salmorejo cordobés, que quiere hacer de Córdoba ese punto de encuentro, que hoy nos invita a ser de anfitrión. Evidentemente, en este foro, que además va a ser un foro de formación, en donde van a haber un debate en todas las últimas investigaciones que se han hecho sobre el salmorejo, esas innovaciones, pues también un foro que aúna gente y personas dedicadas a la gastronomía. Y evidentemente Córdoba es una ciudad que gastronómicamente es referente y es puntera. Ha llegado el momento en que hemos creído oportuno el abanderar un congreso de salmorejos para que todos los platos, que aunque sean diferentes, pero se llamen salmorejos, pues aquí en Córdoba tengan su congreso para poder estudiarlo y poder intercambiar opiniones entre los distintos platos típicos y sobre todo populares que son los salmorejos. Y de esta forma pues contribuimos o ponemos nuestro granito de arena para que Córdoba sea una vez más conocida como ciudad de una gastronomía excelente. Al final, lo auténtico en gastronomía, como en otros aspectos de la vida, se trasluce y queda aquí. Un congreso abierto a todos y con el salmorejo como bandera.